Muy buenas noches, están ustedes en el link de Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Nuestra Voz Radio, todo junto, punto TV, ya sea por nuestro Facebook o por nuestro canal de YouTube. Estamos de manteles largos en la tercera emisión de nuestra temática 1968, 50 años después, porque tenemos con nosotros a un compañero que en 1968 era brigadista nada menos que de la Prevocacional. Él se llama Guillermo Palacios. Sí, señor. Tenemos mucho gusto de tenerte con nosotros, Guillermo. Bienvenido al programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Guillermo nos va a platicar más adelante de su texto, de la protesta callejera a la lucha por otro mundo posible, entre bastantes crónicas, análisis, referencias, todo un mundo de una narrativa necesaria y exquisita, que es vital para trasladarnos 50 años atrás y comprender qué ocurrió, cómo ocurrieron los hechos, los nombres, los actores, las organizaciones involucradas, lo que se peleaba y el balance de esa lucha tan importante que es la de nuestros compañeros estudiantes del 68. Y podemos decir que tenemos hoy en nuestro programa una voz legítima de los politécnicos que en 1968 estaban combatiendo por las libertades democráticas y un caudal de demandas que el pueblo traía acumulado como producto de una revolución institucionalizada por valoraciones que hemos hecho, una revolución que acomodó la contrarrevolución y la fue desarrollando hasta una suerte de contrarrevolución preventiva que vivimos hoy por hoy y que ha sido un verdadero dique y un verdadero desafío para la izquierda mexicana, la izquierda, como un poco lo caracterizaba Womack hace poco, que decía que la izquierda que no es marxista no es definitivamente una izquierda, no se puede presentar ni reivindicar como una izquierda. Y a esa izquierda es a la que nos estamos refiriendo. Guillermo forma parte de una organización que comenzó a trabajar, según él nos narra, desde el 2016, ya con vistas al 50 aniversario del 68, y que se presentan como el colectivo Memoria en Movimiento del IPN 1967-1971, que son fechas a las que alude este segmento de la lucha estudiantil, que como bien nos lo decía Guillermo, para ellos ni comienza el 26 de julio, como tampoco termina necesariamente con la masacre del 2 de octubre. Toda vez que Guillermo tiene una narrativa muy amplia que canalizar por estos micrófonos, vamos a darle la palabra de entrada para que nos haga una exposición libre de qué fue para ti el 68, qué sigue siendo hoy en la actualidad, cómo lo viviste, Guillermo, qué representa para, qué pudiera representar para los jóvenes hoy. Desde luego, el tema no se agota el día de hoy, y de antemano le decimos a Guillermo que cuantas veces sea necesario venir, toda vez que esta temática la vamos a agotar hasta diciembre de este año como temática coyuntural de crítica y crisis, cuantas veces sea necesario y podamos empatar las agendas, pues nos gustaría tener a Guillermo aquí. Nuevamente, bienvenido. Sí, muchas gracias. Estos micrófonos son abiertos para la crítica, para la opinión analítica. ¿Cómo ves los 50 años de 1968, Guillermo? Bueno, como venía comentando, varios brigadistas de entonces nos reagrupamos después de mucho tiempo.
después de 48 años y ya con miras, como decías, a este 50 aniversario, nos empezamos a contactar, a reencontrar, a reagrupar algunos que participamos en el Politécnico. Hay compañeros que estuvieron en la vocacional 7, en ciencias biológicas, en física y matemáticas, en el CIME, en diversas escuelas del Politécnico. Cada quien después de aquella etapa importante de la lucha siguió su propio camino. Ya lo iremos abordando poco a poco esto. Hacías mención al texto, al libro que a principios de este año publiqué. Es una edición de autor, no hay una editorial, pero quiero decir que este libro, aunque apenas para este 50 aniversario logré ya así como concluirlo, es algo que me llevó bastante tiempo. De trabajo. Estuve trabajando esto durante años, Rescatando haciendo, archivos. y sobre todo, haciendo memoria, porque todo lo que escribo ahí es producto de la memoria, y reflexionando Claro. sobre cómo se dio el movimiento, cómo lo desarrollamos, entonces la reflexión va hacia qué aprendimos en el transcurso del movimiento y para nosotros cuál fue la perspectiva que se abrió ya después. Quiero decir que pues mi participación es al nivel de lo que fui, un brigadista, un activista. O sea, mi participación en el movimiento no fue la de dirigente. No fui parte del Consejo Nacional de Huelga, sino hasta en las últimas reuniones que hubo a fines de octubre o ya en noviembre. Lo comentaremos esto. Claro. Pero para nosotros en el Politécnico, el movimiento del 68 tiene un antecedente muy importante que fue en 1967, por eso nuestro colectivo se llama Brigadistas Politécnicos 1967, 1971, porque en el paro que hicimos en 1968, 67, apoyando a la Escuela de Agronomía de Ciudad Juárez, la Hermanos Escobar, que peleaba por su federalización. Ellos eran una escuela privada y ellos peleaban para que se incorporara a la Universidad de Chihuahua esta escuela, lo cual lograron. Pero bueno, hicimos un paro en el Politécnico. Este paro abarcó a muchas escuelas a nivel nacional, las normales rurales, los tecnológicos de los estados, y todo el Politécnico se fue a este paro en solidaridad con Hermanos Escobar. Cuando se integró aquí en la Ciudad de México una coordinación de las escuelas en huelga, se estableció como un principio que a esta instancia de organización no debían llegar gente de organizaciones como tales. Tenían que llegar nombrados por asamblea de sus respectivas escuelas y como delegados. Es decir, podía ser que alguna organización, la Juventud Comunista, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, la Liga Comunista Espartaco, o algunas de las que existían entonces, ganara la representación de su escuela, pero la instancia de organización no tenía que llegar
como integrante de esa organización, sino como representante de la escuela que lo mandó. Ese fue un principio que se acordó, que se ensayó entonces. Para nosotros el paro del 67 fue apenas de algunas semanas, porque se ganó la huelga de los hermanos Escobar. Ganaron sus demandas y ellos, los hermanos Escobar, atribuyeron ese triunfo a ese paro solidario al que nos fuimos en el Politécnico y en las normales rurales principalmente. Levantó la moral combativa de los politécnicos esa no, huelga. Sí, y y bueno, para los compañeros de allá, de Ciudad Juárez, el paro que hicimos fue determinante. Para lograr su victoria. Para que ganaran su huelga. Claro. Esta experiencia del 67, de cómo se organizó la coordinadora de huelga, sirvió como base para estructurar el Consejo Nacional de Huelga. Hubo en las escuelas del Politécnico acuerdos fundamentales. No voy a irme cronológicamente a cómo empezó todo. Claro. En este caso quiero resaltar que el Consejo Nacional de Huelga así se estructuró en base a esa experiencia. No se permitió que gente de partidos políticos o de organizaciones preexistentes hegemonizara. Se incorporaran como tales, claro, y trataran de controlar el movimiento. No, todo tenía que ser discutido por las asambleas. Así tenía que funcionar el Consejo. Revueltas maneja tres instancias, dice él: los comités de lucha, sí, comités de huelga en este caso, sí, los brigadistas, las brigadas, y el Consejo Nacional de Huelga. Sí. ¿Qué dialéctica había entre estas tres instancias? ¿Cómo se desarrollaba la dialéctica organizativa para dar lugar a esta poderosa línea de los estudiantes en lucha? La base principal eran las asambleas generales. Por escuela. Por escuela. De ahí se mandataba al Consejo Nacional de Huelga. A los delegados que iban de cada escuela llevaban las propuestas de la escuela. Allá se discutían, se aprobaban o no, y se volvía a discutir en la escuela lo que se hubiera acordado en el Consejo. Si es que se rechazaban las propuestas que se mandaban o se aprobaban. Y esto era lo que daba el eje de acción a cada comité de huelga. O sea, a partir de los acuerdos que se tomaban en las asambleas, que se aprobaban en el Consejo, subían al el comité de huelga de cada escuela estructuraba su plan de acción. Claro. Y el motor de toda la actividad fueron las brigadas. Las brigadas. Las brigadas eran nuestro enlace con el pueblo. Eran brigadas informativas. Dice Ramón Ramírez que eran brigadas que pedían que no fueran más de 10 ni menos de 5. Sí. Los compañeros, y que tenían una tremenda capacidad de movilidad. Exactamente, por eso es que no podían ser muy numerosas. Cuando eran muy numerosas en el Politécnico, por ejemplo, se llegaron a hacer brigadas masivas, pero ahí se ocupaba los camiones que teníamos, que rescatamos del Politécnico. Claro. Tomamos los camiones del Politécnico después de la marcha del 5 de agosto y los pusimos al servicio del movimiento. Estos camiones servían para hacer brigadas masivas en los que nos movíamos al Industrial Vallejo, a la estación de trenes de Pantaco, a la refinería de Azcapotzalco, a lugares así. Entonces ahí sí se llenaba el camión de brigadistas, se tomaba las entradas de las fábricas o buscando tender vínculos. Exacto, ahí se empezaron a tejer esos vínculos. Claro. Ahí se empezaron a tejer. Porque los trabajadores nos preguntaban, se entablaba, por eso iban tantos brigadistas en ese tipo de brigadas, porque entablaban diálogos por separado con grupos de trabajadores, los compañeros. No nosotros, porque yo era parte de las brigadas. Claro.
como te decía, llegué al consejo, pero hasta el final, en esa etapa, en la primera etapa del movimiento, todo lo que fue agosto y septiembre, yo fui brigadista fundamentalmente. Los comités de lucha discutían y enviaban al Consejo Nacional de Huelga y el Consejo regresaba ya como orientación política a la discusión. Pero bueno, no era la discusión del Comité de Huelga, era la de la Asamblea General. El mando lo tenía la Asamblea General y el Comité de Huelga obedecía las acciones que había que llevar a cabo, que se acordaban en la Asamblea, según lo que acordara el Consejo Nacional de Huelga. Tú mencionaste en este momento la fecha de 5 de agosto. Sí. Se nos ha quedado en la memoria muy viva la movilización del 1 de agosto, sí, que encabezó Barros Sierra en el sur de la ciudad, que por cierto la tocamos en el programa pasado, sí, pero se guarda muy poco en la memoria la marcha del 5 de agosto, que es la parte de la movilización de los politécnicos, en donde insisten con el director del Politécnico, Guillermo Massieu, que haga lo mismo que Barros Sierra, que salga, encabece y eleve la protesta por lo que está ocurriendo. El director del instituto les dice que sí, pero los condiciona demasiado para su participación en esa movilización y activa al mismo tiempo los mecanismos de control de la FENET, sí, de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que según Ramón Ramírez, el mismo 5 de agosto la FENET convoca a marchar, pero a las 2 de la tarde, sí, cuando el Consejo Nacional o el Consejo que se estaba comenzando a estructurar, porque todavía no existía el Consejo Nacional de Huelga propiamente, había decidido marchar a las 5 de la tarde. A las 4 de la tarde. Y el trayecto era de Zacatenco al casco de Santo Tomás, precisamente al área de los internados de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. ¿Qué recuerdas de la movilización del 5 de agosto? Mira, las condiciones que ponía el director del Politécnico para participar en la manifestación era que fuera nada más de puros politécnicos, que no se insultara a las autoridades. Y nosotros dijimos, bueno, a estas alturas pedirnos que de puros politécnicos, pues ya también está la universidad. Claro. Ya también estaba la Normal Nacional. Chapingo. Estaba Chapingo. Ya se empezaban a sumar universidades de los estados, incluso algunas privadas. Claro. La Ibero, la Náhuac, algunas, la Septién, de los estados Puebla, Morelos, Guerrero, algunas, no recuerdo, Chihuahua, no todas las universidades de los estados, porque por ejemplo en Guadalajara estaban fuertísimos los de la FEC, del PRI, y ahí corrían a balazos a los brigadistas que intentaban llevar información del movimiento a la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, el director dijo, sí, que sea solamente de politécnicos. Y por otro lado decía que no se digan insultos a las autoridades. Y nosotros decíamos, ¿cómo podemos impedir en este momento que a quienes nos bazuquearon la puerta de San Ildefonso, los que nos macanearon en el 26 de julio, los que nos persiguen en la calle, los que nos están reprimiendo? No, o sea, no se puede impedir eso. Claro. O sea, ¿a quién se le ocurre pedirnos o pedirle a los activistas, a los delegados de la escuela? ¿Y qué buscaba Guillermo Massieu con ese esa fue una forma de decir no. Sabía que eso para el movimiento era inaceptable. Claro. Sabía que eso no lo íbamos a aceptar. Entonces, en lugar de decir no encabezó nada, puso condiciones que sabía que no íbamos a aceptar. Esa fue su forma de negarse. Y finalmente él no participó en esa movilización. Aparte de que no participó, hizo lo que decías. Se confabuló con Alfonso Coronel Rosal, que era entonces el regente de la ciudad, y con la FENET, para crear un espacio ficticio de diálogo. Hubo un triángulo, ¿verdad? Entre, sí, el director del Poli, Guillermo Massieu, sí, José Cebreros, que José era Rosario el representante Cebreros de la FENET,
y Corona del Rosal, que era donde incluso se cartearon. Sí. Para fingir la... Un supuesto diálogo. Un supuesto diálogo a través de una supuesta comisión. Sí, cuando además el director del Politécnico sabía que ya en todas las escuelas del Politécnico, en las asambleas generales, habíamos desconocido a la FENET. Desde el 29 de julio, el lunes siguiente a la represión del 26 de julio, la FENET fue repudiada por las asambleas generales, porque... Como el 26 de julio nos salimos del redil de la FENET, muchos politécnicos, primero un grupo desde el Monumento a la Revolución. La manifestación salió de la Ciudadela, iba al casco de Santo Tomás. ¿En qué horario? Porque yo ahí hice una confusión. A las 4 de la tarde. Correcto. A las 4 de la tarde salió de la Ciudadela, íbamos hacia la zona del el Ferrio, casco de Santo Tomás. Sí. Pero hizo una parada la manifestación en el Monumento a la Revolución. Correcto. Ahí, los compañeros agredidos de la Vocacional 5, los de la Vocacional 7, y grupos de compañeros del Politécnico, que ya de por sí eran disidentes de la FENET, de Economía y de otras escuelas, empezaron a cuestionar a qué vamos al casco. Ahí, ¿ante quién vamos a protestar? Tenemos que ir a protestar ante quien mandó a los que nos reprimieron. Y esos están en el Zócalo. Bien. En las oficinas del departamento. De Corona del Rosal depende la policía del Distrito Federal. De la ¿No cual llegaron fue. Entonces al casco de Santo Tomás? Esa parte de ahí, ahí se desprendió. Se desprendió. Muchos sí continuamos al casco, uh-huh. pero... No bastaron más que 5 minutos de escuchar el mismo trillado discurso priista de los fenetos. De José Rosalío sí, Cebreros. Que decidimos darles la espalda. Claro. Ahí volvió a empezar a corearse. ¡Zócalo! ¡Zócalo! Y nos dijimos, sí, tenían razón los compañeros que se desprendieron. Porque ahí, a la parte de que se desprendieron de la manifestación... Los primeros que se salieron fueron golpeados por los porros de la FENET. Claro. Entonces, ya no quisimos seguir escuchando. Vamos a alcanzarlos. Vamos con ellos al Zócalo. Y los alcanzamos. Cuando los alcanzamos están en el hemiciclo. Sí. Ya habían informado. Ya hablando con los compañeros que se habían movilizado. Los compañeros que venían de la otra marcha, de la que se hizo... En conmemoración del... De la Revolución Cubana. Sí. Y ya... Unos estaban en favor, otros en contra de acompañar a los politécnicos. Por parte de la gente de izquierda. Claro. Pero sí buena parte acompañó. Ahí fue cuando llegamos nosotros, ya nos sumamos. Pero no llegamos al Zócalo. Guillermo, pero bueno, en la parte de la movilización del 5 de agosto... La movilización politécnica, en donde también hubo contingentes de la UNAM, de Chapingo. Sí, prueba sí. de ello es que me parece que los oradores fueron repartidos así. Sí. Habló alguien de la UNAM, sí. habló alguien de Vocacional, sí. habló alguien de la superior del Poli, de las superiores, sí. habló un maestro por parte de la coalición de maestros. Sí, que todavía no se formaba, pero... Ya estaba formada esa... No, se formó hasta el 8 de agosto. En progreso. Sí. Era la coalición de profesores... De profesores de enseñanza, medio, enseñanza media, que media y superior, pro libertades democráticas, sí, ¿verdad? Es que fue la parte en donde se nuclean los maestros, profesores, para dar el apoyo a los compañeros huelguistas. De la UNAM, del Poli, de Chapingo, de las normales. ¿Sería posible pensar en que los politécnicos, una vez que pasa la marcha del 5 de agosto y... después de la conferencia de prensa que donde la FENET finge formar parte del comité de huelga y tener estructuras y llamar a esta conformación de este diálogo, sería posible pensar que ahí los politécnicos ya habían derrotado la maniobra de la burocracia y de la FENET sí, para ganar la independencia sí, organizativa? O sea, de hecho nosotros cuestionábamos, ¿cómo se les ocurre llamar a un diálogo en donde el interlocutor por parte de los estudiantes va a ser la FENET, si los politécnicos ya la desconocimos? No había una sola escuela
que hubiera respaldado a la FENET. En todas las asambleas las desconocimos desde el 29 de agosto. Claro, claro. Por la traición. O sea, porque a eso iba. Por eso mencionaba yo los del 26. El mismo 26, terminando el meeting. Cuando nos salimos del meeting del Carrillón, Rosalío Cebreros habló al departamento para reportar. Nuestro meeting concluyó, pero si algunos estudiantes se fueron al Zócalo, es responsabilidad de provocadores. Esa parte es muy interesante porque el jefe de la policía, o no sé si Corona del Rosal, uno de estos dos, menciona en algún momento que es el representante de la FENET quien solicitó sí. la intervención de la fuerza pública para reprimir a los manifestantes. Sí. Y después son estos sujetos que publican un documento muy cínico en donde dicen, a petición de José Cebreros decimos que él no nos llamó. Sí. Así se las gastaban sí. estas estructuras, ¿verdad? Así es, así fue. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos a un invitado de primera que nos está narrando de manera muy viva lo que ocurrió hace 50 años. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, a un pequeño corte de no más de un minuto. Y están poniéndose de acuerdo en la parte técnica. Antes de irnos al corte, queremos comentar que el texto de Guillermo es un, como los textos, muchos de los textos que hemos presentado aquí, que son documentos críticos de análisis independiente, porque de no ser así, pues sobrarían editores que se los arrancarían para publicárselos y hacer negocio con ellos. Son ediciones de autor, un poco difíciles de conseguir en las librerías públicas, pero que desde luego es sencillo por medio de estos contactos de nuestra voz radio, del propio Guillermo que dispone de material, y es un texto que desde luego hay que leer para conocer esta narrativa viva. Les recomiendo la presentación que hace el autor en El Hijo del Aguizote. Sí. Ustedes pueden disponer de esta presentación por YouTube, por las diversas páginas, Facebook, los mismos compañeros de Memoria en Movimiento tienen ahí la presentación del libro de Guillermo, y les recomendamos desde este micrófono que revisen esa presentación, y seguramente en otro momento detallaremos con mayor puntualidad los contenidos de este texto, porque evidentemente nos estamos haciendo del material y lo vamos a estudiar con mucha atención. Vamos a ir a una pausa muy brevísima, de menos de un minutito, y regresamos para elaborar las conclusiones de nuestra emisión del día de hoy. Vamos a la pausa. Según tu historia tiene un remanso, dejarías de ser ciudad. Con tu cuerpo maltrecho, por los años y culturas que han pasado, por la gente que sin ver has albergado, el otoño para ti lleva forzado. Ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado como un ave sin aliento, se ha marchado lejos. Tu limpieza clara y en tu par de espejos han morado colores que son añejos y hoy ya no brillan más. Yo ya no brillo más. Capital de mil formas, de bellezas que se pierdan entre el polvo, de tus carros, de tus fábricas y gentes que se asignan y tu muerte no la sienten. ¿Qué harás con la violencia de tus tardes y tus noches en tus calles, de tus parques y edificios coloniales convertidos en veloces ejes viales? Ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento. Estamos de regreso. Como se pueden dar cuenta, se fue nuestra voz, pero no la imagen. Aquí estuvimos desde siempre. Y
Vamos a dar pie a que Guillermo nos desarrolle, nos exponga someramente esta parte de la vinculación entre el movimiento con el pueblo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Guillermo? Poco a poco el movimiento fue adquiriendo el carácter de movimiento estudiantil y popular. Popular. No meramente estudiantil, no solo estudiantil. Poco a poco, sectores amplios de la población se empezaron a sumar, no de manera organizada. Algunos grupos de trabajadores sí, por ejemplo, había grupos de trabajadores electricistas, petroleros, ferrocarrileros, gremios que tenían experiencia de lucha. Ellos sí se estaban organizando, incluso iban como contingentes a las manifestaciones. Pero el primer contacto popular fue los padres de familia. Yo estaba en una prevo, los padres estaban muy al pendiente de lo que estaba pasando. Y los padres de familia empezaron a acompañar no solamente las manifestaciones, también pues, hacían guardias en las escuelas, en fin, acompañaron el movimiento. Los profes, que ya lo comentabas, se sumaron masivamente en el Poli y en la UNAM al apoyo al movimiento, ellos sí de manera organizada. Pero este vínculo con el pueblo lo fuimos construyendo a partir del trabajo de las brigadas. Aparte de ir al transporte público, íbamos a mercados, hacíamos mítines relámpago en los mercados, a las salidas de los cines, a las puertas de las iglesias. ¿Cómo eran esos mítines en mercados? Con lo que boteábamos, conseguíamos megáfono o de viva voz. Alguien se paraba en algún lugar alto para hacerse escuchar y empezaba a decir: señoras, señores, esto es lo que está pasando. No se dejen engañar por lo que dicen los periódicos, por lo que dice la televisión y la radio, porque traían una campaña de linchamiento contra el movimiento muy fuerte. ¿Cuál era la respuesta de la gente? Entonces, pues, la gente que sí entendía que la prensa, la radio, la televisión mienten, y por todo el barullo que se estaba armando ya en torno al movimiento, se acercaba interesada a escuchar. Nos pedían los volantes, nos los quitaban de las manos, se nos acababan. Nunca era suficiente la cantidad de volantes que llevábamos a lugares muy concurridos, que la gente nos los arrebataba de las manos. Había mucho interés de la gente, porque decían, bueno, ellos estarán diciendo la verdad, o por lo menos queremos saber qué es lo que dicen ellos, para contrastarlo con lo que dicen los medios, ¿no? Ese era el interés. Pero ya cuando íbamos a núcleos de trabajadores, por ejemplo, o a colonias, a los barrios, ya se formaban grupos más específicos. Compartían, es que nosotros también tenemos problemas. O incluso nos buscaban en las escuelas. Iban a las guardias. Y nos decían, es que fíjate que en la fábrica estamos organizándonos, pero no sabemos cómo hacerle. Nuestros salarios son míseros, nuestros representantes sindicales son charros. Y a los del Poli decían, nosotros supimos que ustedes mandaron al diablo a una organización charra, ¿cómo le podemos hacer nosotros para también mandar al diablo a los charros? Y entonces, bueno, pues nos invitaban a sus reuniones que tenían con grupos de trabajadores para que platicáramos con ellos, y nos llevaban sus escritos para que se los imprimiéramos, para que ellos hicieran sus propios volantes. Es decir, que el movimiento sí alcanzó a constituirse como un movimiento estudiantil popular. Sí, de esa manera creció este vínculo con el pueblo. Nuestro grito principal en las movilizaciones era: únete, pueblo. Ese grito después lo transformamos y dijimos, no, no es únete, pueblo, es unámonos al pueblo. O sea, con el desarrollo del movimiento llegamos a la conclusión
de que no éramos solamente los estudiantes, ni principalmente los estudiantes, quienes íbamos a lograr un cambio en este país. O sea, con todo lo que pasé en el movimiento aprendimos que no eran los 6 puntos nada más, que no era con alguna reforma, que era una transformación. O sea, incluso llegábamos a decirlo, aquí es lo que se necesita, es una revolución, pero esta no la hacen los estudiantes, esa la hace el pueblo. Entonces tenemos que ir a trabajar con el pueblo. Y por eso parte de la generación de brigadistas 68eros del Politécnico nos integramos al pueblo. Claro. Miren ustedes, hoy es 8 de agosto, además de las efemérides y de los hechos de hace 50 años, hoy también se conmemora el nacimiento de Emiliano Zapata. Sí. Emiliano Zapata nació un 8 de agosto de 1879. A propósito de esto, Guillermo nos comentaba que está trabajando con los compañeros de La Sexta y están produciendo estos materiales. ¿Quieres hacer la presentación de estos materiales, comentarlos sí. someramente, Guillermo? Es un boletín informativo, algunos le llaman fanzine. Bueno, es un periódico, un pequeño periódico, que empezamos a publicar en el año de 1995. En ese tiempo, pues todavía como parte de un colectivo de lo que fue la Convención Nacional Democrática, de la Zapatista, porque después hubo otra que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, de esta Convención Nacional Democrática, en 95 todavía existía. El primer número salió en agosto del 95 y fue con miras a apoyar la primera consulta zapatista que se hizo. El 27 de agosto del 95 se hizo esa consulta, una consulta por la paz y la democracia. Bueno, esta publicación se ha mantenido inalterablemente, llega a tener algunas veces algunas fallas que nos atrasamos, pero regularmente sale un número al mes. Pasamos por lo que fue el Frente Zapatista de Liberación Nacional, pasamos por lo que fue la otra campaña y hoy seguimos con La Sexta. Claro. Y estamos en esta participación. Claro. A propósito del aniversario de Zapata, está fuera de lugar señalar que la obra y la actividad de Zapata tiene que ver con la oposición al poder burgués, al poder central, dado que eso es vigente, el pensamiento de Zapata es más vigente que nunca, por eso es necesario recordar que hoy es un aniversario más del nacimiento de Emiliano Zapata, pero también me parece que agosto no debe de irse de la memoria de nadie que tenga un pensamiento crítico en este planeta, porque es en agosto de 1945, estamos en el periodo entre el 6 de agosto y el 9 de agosto, que los norteamericanos cometen aquella bárbara acción contra el pueblo de Japón y contra toda la humanidad. El 6 de agosto dejan caer al pequeño niño, al Little Boy, en Hiroshima, una bomba de uranio que se lleva a más de 120 mil personas de un tirón, y por si esto fuera poco, prueban la bomba de plutonio, que es el Fat Man, el hombre gordo, que dejan caer el 9 de agosto en Nagasaki, llevándose una cantidad importantísima de personas, además de cumplir el objetivo de enseñarle a la Unión Soviética que ellos ya tenían la bomba atómica, que la habían logrado construir, que se originó por el llamado Proyecto Manhattan, que sí
se originó por una carta que Albert Einstein escribe y le entrega directamente al presidente norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial, pidiéndole que le dé chance a ciertos físicos de origen europeo para la creación de esta bomba, y que esta bomba es importante en la carrera armamentista para control, desde luego, de la izquierda soviética que amenazaba con avanzar, además de detener a la Unión Soviética, porque aquí hay una parte que no se revisa en la historia. Cierto personaje muy locuaz entre los que gozaban de popularidad en la oficialidad norteamericana, que era un comandante de apellido Patton, tenía la loca idea de dejar caer las bombas nucleares nada menos que en la Unión Soviética. Y la dirigencia norteamericana evidentemente sabía que los grandes héroes que habían detenido el avance de Hitler pues era el Ejército Rojo. Imposible dejar caer las bombas sobre la Unión Soviética, pero sí lo más cercano que se podía. Entonces se eligió dos ciudades que, según la información que hemos logrado reunir, no eran ciudades que estuvieran devastadas en ese momento, en la Segunda Guerra Mundial, dos ciudades de Japón. Por el contrario, eran ciudades a las que no la había afectado de gran manera la guerra, y que se necesitaba además que gozaran de una población con la cual se pudiera hacer el estallido de las bombas para comprobar los efectos. Es sabido que una vez que el ejército norteamericano ocupa, llevan un ejército de médicos y científicos para comprobar las reacciones y el desarrollo de la radioactividad como efecto del estallido de ambas bombas, y ahí es donde los que de vez en cuando echamos a andar la parte de la neurona relacionada con la ciencia política, nos preguntamos por qué la ciencia política se ha resistido a estudiar el fin del pacto social que se agotó con las dos bombas que cayeron en Japón. Algo más estalló en Hiroshima y Nagasaki en 1945, y fue precisamente el pacto social que inauguró Hobbes, después atemperó Locke y Rousseau, y que decía, que versaba, que las personas podían entregarle al Estado la libertad a cambio nada menos que de la seguridad. Pues es precisamente la seguridad la que vulnera el Estado, el gran imperio norteamericano, en agosto. Y tiene mucho sentido que no olvidemos agosto, que no olvidemos esa rapsodia en agosto de Akira Kurosawa, que estemos revisando constantemente esa barbaridad, y agosto no se nos puede ir de la cabeza en términos de la barbarie norteamericana. Antes de despedir el programa, queremos darle espacio a Guillermo para que se despida de nuestros escuchas, que hay que señalar que nuestro tema ha tenido gran recepción. Hemos tenido la fortuna de que el tema que inauguramos, nada menos y compartimos un micrófono con José Manuel, fue bastante reproducido. No pocas veces fue reproducido el de nuestro compañero Alberto Híjar, y hoy el de Guillermo esperemos que también tenga una recepción muy similar. Nos dicen que está siendo bien recibido, porque además vimos en varias páginas que ya te esperaban tu participación en este programa. ¿Qué les dices a nuestros escuchas antes de despedirnos, Guillermo? Adelante. Pues, mira, en relación a lo del libro, hasta ahora, bueno, como es edición de autor, no está en librerías, solamente pues en las presentaciones que vamos haciendo, pero bueno, hay algunos ejemplares en Doctor Carmona y Valle número 32, en el local de la Unión Obrera Socialista, UNIOS. Hay algunos ejemplares en la Casa de la Memoria Indómita. Ahí en el Centro Histórico. Ajá, en Regina 66. Y en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, que está ahí por el Metro San Antonio Abad. Hay una pregunta para ti de Anuar Ortega Galindo. Te pregunta, dice él, ¿qué faltó para que el Movimiento Popular Estudiantil del 68 en México explotara en una insurrección estilo mayo francés? Hubo después, mira, el 2 de octubre
Desde el 26 de septiembre, la defensa del casco de Santo Tomás fue una batalla fortísima. La historia oficial, o sea, la que escribieron los dirigentes del CNH, ha insistido y siempre ha dicho que el movimiento estudiantil siempre fue pacífico. Pero llegó el momento en que tuvimos que defendernos. Claro. Y nosotros en septiembre no estábamos dispuestos a que entrara el ejército como entró en Ciudad Universitaria sin encontrar resistencia. En asambleas decidimos resistir. La batalla que se entabló el 23 de septiembre fue más con la imaginación, con nuestra creatividad, que con armas. Con las bombas Molotov y las piedras de siempre, pero nos las ingeniamos para crear otras. Por ejemplo, regábamos el pavimento frente a las escuelas de aceite quemado. Y nos preguntaban que si para qué hacíamos eso, que si para qué se derraparan las patrullas. Pues no solo, porque en medio del pavimento bañado en aceite, lanzas una molotov y es una llamarada tremenda. Era para potenciar a las molotov. Otra arma también muy ingeniosa, esa se la debemos a los compañeros de la Wilfrido Maciú. En sus talleres afilaron electrodos de soldadura eléctrica. Los afilaron, le sacaron punta. Y así hicieron ballestas hechizas, un tramo de ángulo, un tramo de solera, cable de aceite, de acero, cable de acero, y los electrodos afilados eran saetas, que tanto servían para ponchar las llantas a los vehículos policiales, como para atravesar sus chalecos antibalas. Claro. Los lograban penetrar. La noche de Santo Tomás, que es un texto que escribió un médico, me parece, narra que cuando el ejército va a tomar la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, desde el interior los estudiantes les gritan que acaban de rociar bacterias, sí, en las escaleras, y entonces estos se detienen para no contaminarse y por lo menos los detienen un poco en la puerta. Sí, les dijeron, pero el ingenio estudiantil era maravilloso. Les dijeron, vamos, se van a empezar a basquearse, van a empezar a sentir temblores y ahí van a caer. Claro. Estas bacterias los van a matar. Y sí, pero bueno, llegó el momento en que con un tanque derribaron la puerta de la escuela. Biológicas es el mismo edificio en donde en 56 estaba el internado. Los internados. Te proponemos algo, Guillermo. Evidentemente hay pasajes a los que todavía no llegamos en el calendario del 2018 respecto de hace 50 años. Sí. Entonces estos pasajes necesariamente van a reclamar tu concurso, como el asunto, claro, de la toma de Santo Tomás. ¿Quién mejor que tú nos pudieras hacer ahí una crónica con mayor detalle, sí, un poco más adelante? Por eso digo que tu participación seguramente en este programa para este tema se va a venir reclamando. Entonces, te agradecemos de antemano por tu tiempo, por haber participado con nosotros en esta emisión, y desde luego que lo tendremos aquí más adelante. Queremos señalar que tenemos saludos. Nos saluda Saraí del Mar y Uriel. Le dicen a Guillermo que dicen saludos a Guillermo, quien ha marcado su actividad política como una persona muy importante en la lucha. Es correcto, Guillermo fue en el 68 estudiante de prevocacional, después estuvo en vocacional 6, sí, y posteriormente también estuvo un rato en prepa popular ahí, un poco ayudando con los compañeros de la preparatoria popular de Tacuba. Ahí incluso dando algunas materias, y es un luchador social de toda la vida. Nos saluda también Arturo Gallego Ceja, él desde Zamora, Michoacán, Raquel Pimentel, también Rosita Fernández, Jorge Macedo Ortega, Enrique González, Marta Eugenia Lechuga. Nos saluda también nuestro buen compañero que están en este momento en el plantón ahí en Aztecas, Tecpac Monocleto. Dice Rafael Pimentel
que saluda desde luego al invitado y que se identifica completamente con sus comentarios. Tenemos también aquí un saludo de Mario Rivera, de Alberto Contreras, y preguntan que si el 2 de octubre hubo muertos por bayoneta. Sí, por bayoneta y por culatazo de Mauser. Y de balazos principalmente. El tema no se ha agotado, como ustedes lo están escuchando. Tuvimos una producción de primera, estuvo por aquí Alan Casas, muchas gracias Alan. Blanca González, aquí nos estuvo también asistiendo Java. Y por si fuera poco, José Manuel. Les damos las gracias. Los invitamos a que no se pierdan la programación de Nuestra Voz Radio. Nuestra Voz Radio ofrece un panorama de muchas temáticas, muchos programas que abordan diferentes aspectos de la vida cultural, política, nacional e internacional, dentro de los cuales desde luego se encuentra nuestra iniciativa de crítica y crisis. Por hoy les damos las gracias, nuestro tema no se agota, los esperamos para nuestra próxima emisión. Muchas gracias Guillermo, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Hasta la próxima.